Estamos de regreso con más información. Gracias por seguir con nosotros. Y muchos desconocen acerca del Fondo FESE, un programa que beneficia a todos los estudiantes del país y está destinado a mejorar el rendimiento de los estudiantes y será utilizado de acuerdo a sus necesidades. Más en la siguiente nota. El Fondo de Equidad y Calidad de Educación en las Escuelas Públicas es uno de los pilares más importantes para el país, pero muchos no manejamos el concepto de cómo es utilizado este fondo de seguro educativo a beneficio de los estudiantes. Es el Fondo de Equidad y Calidad de la Educación. El mismo se origina del seguro educativo que todos pagamos. El seguro educativo se divide en un 27% asignado al Fondo de Equidad y Calidad de la Educación y el 73% a otros rubros o a otros miembros de la comunidad relacionados con el tema de educación, como el IFARU, COSPAE, el mismo Fondo Agropecuario nuestro de MEDUCA, el Fondo de Capacitación Gremial Docente, en fin, otros actores. De ese 27% que se le asigna al MEDUCA como Fondo FESE, el 94% está destinado a los centros educativos, un 2% a la administración del fondo, aquí a la oficina nuestra, a la oficina nacional, y un 4% a la capacitación de los docentes. La licenciada de Gracia menciona que los alumnos mantienen un fondo especial de educación y que el resto de ellos es asignado a distintas obras. A cada escuela se le asigna a razón de 40 balboas por estudiante, ¿verdad? Son 3.256 centros educativos tenemos ahorita mismo registrados para beneficiarse del Fondo FESE, pero además de eso, ellos también tienen derecho a solicitar apoyos extraordinarios. El apoyo extraordinario puede llegar hasta 30.000 balboas por cada solicitud, mediante la cual el director del centro educativo puede, y la comunidad educativa, por supuesto, puede solicitar mobiliarios, equipos, arreglos en el tema de infraestructura, implementos para las bandas, implementos deportivos, apoyos de alimentación, que estamos dando muchísimo desde el año pasado para acá, estamos dando muchos apoyos de alimentación a los diferentes centros educativos. Estos fondos son asignados un 75% en matrículas y el otro 25% a cada centro educativo. Iniciamos con el fondo de matrícula. Se financian reparaciones de los centros educativos, el material didáctico, todos los temas relacionados con la operación de la escuela. Y del bienestar estudiantil, pues la ayuda a los estudiantes de escasos recursos, la ayuda al comedor, implementos deportivos y otros. Del porcentaje que se asigna, que queda disponible, entonces se utiliza para financiar los proyectos grandes de ingeniería, los proyectos de construcción de escuelas, de rehabilitaciones mayores en los centros educativos. El manejo de los fondos FESE está reglamentado por el Decreto Ejecutivo número 238 del 11 de junio del 2003, el cual fue modificado por el Decreto Ejecutivo número 9 del 7 de febrero del 2006. Su operatividad está definida en el Manual de Procedimientos para el Uso y el Control de Fondos de Matrículas y Bienestar Estudiantil, autorizado en el Decreto número 241 del 26 de septiembre del 2006. Estudiantes de diferentes centros educativos aprovechan el proyecto de jornada extendida para experimentar actividades extracurriculares como el baile, los deportes y las manualidades, sin dejar a un lado sus respectivos estudios. Con el objetivo del mejoramiento en el aprendizaje y la transformación de la realidad social en los jóvenes, el Ministerio de Educación creó el proyecto de jornada extendida, en la que muchas escuelas han sido beneficiadas. En la provincia de Chiriquí son muchos los estudiantes que aprovechan esta oportunidad. Entre estos planteles educativos podemos mencionar la Escuela Volcancito, Colegio Pablo Emilio Corsen, Escuela de Hualaca y el primer ciclo Arturo de Mota. Iniciamos pues a miras de mejorar todo lo que era el área educativa, el área de infraestructura de nuestra escuela, y como ustedes pueden ver, se ven muchos cambios en nuestra escuela. La comunidad también dice que ven cómo ha mejorado la escuela, la calidad de los niños en su educación, y de verdad que vemos que el programa ha sido muy útil para los niños de nuestra escuela. La jornada extendida es un beneficio para los
para los estudiantes, porque lo que yo no he podido entender en la mañanita, a mí me lo repasan en la mañana y así ya sé lo que tengo que hacer cuando me dejan tarea y me ayuda bastante. La comida sí me gusta bastante, la leche que dan, las galletas, son muy buenas y pienso que la jornada es beneficiosa para los estudiantes. Ese programa se basa en un conjunto de prácticas de aprendizajes y de organización institucional que requiere de una prolongación horaria para asegurar una experiencia escolar innovadora, integral y de calidad. Durante las horas de jornada extendida se le está dando reforzamiento en diferentes materias, en las diferentes asignaturas, principalmente en lo que es comprensión lectora y lógico-matemática, pero igualmente se refuerzan las demás asignaturas durante la hora de jornada de reforzamiento. Luego se le da hay diferentes proyectos de manualidades, hay proyectos de confección de vestuarios, hay proyectos folclóricos. La hemos planificado de dos formas. De 1 a 2 de la tarde le damos lo que es los lunes y los miércoles pensamiento lógico-matemática, y los martes y jueves damos lo que es español, lectura comprensiva. Y los viernes entonces realizamos lo que es talleres. En esta actividad participan alumnos de primero a sexto grado. Se les facilita una alimentación balanceada, la cual ha ayudado al mejoramiento nutricional, especialmente los niños de escasos recursos. Con éxito, se entrega la primera fase de la reconstrucción de la escuela Josefa Montero de Vázquez. La escuela Josefa Montero de Vázquez, ubicada en la provincia de Chiriquí, fue representativa por tener un estilo de arquitectura muy utilizado entre las décadas de 1930 a 1960 en la construcción de los colegios en Panamá. Luego de tener más de 70 años de formar profesionales, sus infraestructuras se han ido deteriorando como resultado de afectaciones producidas por movimientos sísmicos de moderada intensidad, pero con frecuencia. El Gobierno Nacional, junto al Ministerio de Educación, al ver esta necesidad y por la seguridad de los estudiantes, intervino en la construcción del plantel educativo. La Escuela Josefa Montero fue uno de los proyectos que se planificó bajo el programa de construcción y reposición de escuelas nuevas que adelanta actualmente la gestión de la ministra Marcela Paredes Vázquez en el Ministerio de Educación. Este centro educativo inició su construcción y reposición en octubre del 2015 con el fin de brindar una solución de infraestructura educativa a los estudiantes de la región de Boquete, el distrito de Boquete. Es una escuela construida en 1976, una escuela con más de 70 años que básicamente ya cumplió la vida útil. En este sentido, el Ministerio de Educación busca la forma de brindar mayor comodidad y brindar una infraestructura digna, adecuada y bajo las normas actuales de seguridad estructural que existen en el Ministerio de Educación en la República de Panamá. Entregando la primera fase, que abarca 800 estudiantes, incorporando 17 aulas, laboratorio de informática, aulas de apoyo, canchas techadas, entre otras necesidades, se tiene a futuro seguir trabajando e implementar una segunda fase, del cual tendrá un crecimiento de la población estudiantil. Amigos televidentes, estuvieron viendo Tendencia Educativa, programa avalado y desarrollado por el Ministerio de Educación. De esta manera concluimos una edición más. Les invito, como todos los viernes, a sintonizarnos a partir de las 2:30 de la tarde y los domingos a la misma hora. Soy Teresa Díaz, hasta la próxima.